No puedo vivir sin ti, no hay maneras. No puedo estar sin ti, no hay manera. Muy buenas a todos, estamos en un nuevo tutorial de cómo tocar No hay maneras de Coque Maya, de los Ronaldos. Es una canción muy divertida, muy fácil de tocar porque es una rueda continua. Digamos que hacemos un bucle con los acordes y siempre, siempre, siempre se van repitiendo esos mismos acordes. Son exactamente los mismos acordes de la estrofa que del estribillo. Los acordes que vamos a utilizar son Do mayor, Mi 7, Fa mayor, volvemos de nuevo a Mi 7 y después pasamos de Mi 7 a Sol 7, que es un paso súper sencillo porque solamente tenemos que mover un solo dedo. El dedo número 1 lo movemos de la cuerda número 4 a la cuerda número 2. Y vuelta a empezar, todo el rato exactamente igual. Os voy a hacer una estrofa y un estribillo para que veáis que son exactamente iguales. No puedo vivir sin ti, no hay maneras. No puedo estar sin ti, no hay manera. Llevas años enredado en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más, no puedo más. Exactamente iguales, la misma rueda de acordes, mismo tiempo, mismo ritmo, todo exactamente igual, tanto en la estrofa como en el estribillo. Entonces, ya que hemos visto los acordes, si alguno no sabes ponerlo o no entiendes el diagrama de acordes, te recomiendo que hagas el curso de ukelele completo que tenemos en nuestro canal. En él te enseñamos a hacer tus primeros ritmos y también te enseñamos a cómo interpretar un diagrama de acordes. Recuerda que el diagrama de acordes, aunque nosotros lo ponemos en formato horizontal, en el diagrama viene puesto en formato vertical. En cuanto al ritmo, lo podemos hacer de una manera muy sencilla para que todos podamos tocar la canción, o también podemos complicarlo un poquito para que sea exactamente igual al que hacen ellos en la canción. Para ello vamos a hacer un ritmo con una redonda, que quiere decir que hacemos solamente un golpe en un compás. Después vamos a hacerlo con blancas, con negras y con corchea finalmente, que va a ser el más parecido al que hacen ellos originalmente en la canción. Para estudiar la parte del ritmo, lo ideal es hacerlo siempre con un metrónomo. Si no tienes metrónomo, puedes descargar una aplicación como esta en tu móvil para que te indique la velocidad a la que tienes que ir haciendo el ritmo. El tempo o la velocidad de la canción original aproximadamente es de 130 o incluso en algunos directos de 135. Nosotros vamos a empezar con 120, un poquito más lento, para que nos resulte más fácil hacer el ritmo. Bueno, pues ya con el metrónomo encendido hay que estar muy pendientes. Si os fijáis, suena un clic y después otros tres tiempos. Eso es porque es un ritmo de 4x4. Pues venga, vamos a ello. Vamos a hacerlo, como hemos dicho, con redonda. Solamente un solo golpe por compás. Sería algo así. Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más. No puedo más. Perfecto, el metrónomo sigue. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con dos blancas. Eso quiere decir que vamos a hacer dos golpes en cada compás. Llevas años enredado en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más. No puedo más. Muy bien. Sabemos hacerlo en redondas, en blancas, el metrónomo sigue. Y ahora vamos a hacerlo con golpes de negra, que son cuatro negras en el mismo compás. Sería así. Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más. Genial, pues nada, el metrónomo sigue. Hemos hecho cuatro golpes en un solo compás, que es el equivalente a cuatro negras. Ahora viene lo divertido. Vamos a hacer ocho golpes en un solo compás. Evidentemente son corcheas. Nuestras amigas las corcheas son más divertidas, son más chulas, son más rítmicas. Podemos marcar y podemos incluso hacer algunos matices. El metrónomo sigue, como escucháis. Y las corcheas las vamos a hacer con un golpe de abajo arriba, evidentemente. Al ser 8 golpes en un solo compás, no podemos hacer 8 golpes simplemente haciendo el rasgueo hacia abajo. Entonces vamos a combinarlo arriba abajo. Y quedaría algo así. Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, toda mi vida.
si os fijáis, son dos golpes por cada sonido del metrónomo que escuchamos. Y ahora ya, para rizar el rizo y hacerlo lo más fiel posible a la original, si dividimos, vamos a parar el metrónomo, si dividimos el compás de los 8 golpes que damos, hacemos 4 y 4, en el tercero vamos a hacer un palm mute, que se llama, es mutear simplemente. O sea, vamos a hacer el acorde arriba abajo, tal y como lo estamos haciendo, haciendo las corcheas, y hacemos 1, 2, 3, y en el 3 damos, pero muteamos al mismo tiempo. 1, 2, 3, cuá, ¿vale? 1, 2, 3, cuá, 1, 2, 3, cuá, 1, 2, 3, cuá, 1, 2, 3, cuá, ¿vale? Lo repetimos otra vez más lentamente. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Si no nos sale, ponemos el tempo del metrónomo mucho más lento en lugar de a 120. Lo ponemos a 80, lo ponemos a 60, a la velocidad que necesitemos, ¿vale? Es muy importante no acelerarse al hacer este tipo de ejercicio, porque si no, no vamos a llegar a hacerlo nunca bien. Entonces, de 120 bajamos a 100, a 110, al tempo al que vosotros os sintáis cómodos a la hora de hacerlo. Y quedaría algo así. Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más, no puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más, yo quiero más. No puedo vivir sin ti, no hay maneras. No puedo estar sin ti, no hay maneras. Pues nada, este es el tutorial. Como veis, habéis visto los acordes, habéis visto también cómo se interpretan los acordes, que ya veis que es con el diagrama, con el ukelele en formato vertical. Hemos visto el ritmo para que lo pueda hacer todo el mundo. Lo hemos visto con redondas, blancas, negras, corcheas y corcheas con palm mute. ¿De acuerdo? Con la tercera corchea, siempre muteándola. Entonces, lo hemos hecho para que todo el mundo pueda interpretar esta canción, cada uno a su manera, cada uno a su nivel, y para que vosotros la podáis disfrutar. Así que espero que os haya gustado, que le deis like y le deis a suscribiros a nuestro canal de YouTube para poder seguir haciendo estos tutoriales y estas clases tan divertidas y amenas como estamos haciendo. Un besazo y hasta la próxima clase.